Sí, vamos a hablar del deporte. Te estuvimos contando durante todos estos días las actividades, la pretemporada, y nos vamos a la ciudad de Funes. Allí en el Club San Telmo estuvimos dialogando con Pedro Bravo, es el entrenador de básquet. Nos comenta la actualidad y cómo comenzaron en este 2024. Muchas sensaciones positivas. Hay una comisión directiva nueva que tiene muchas ideas de mejorar en todas las disciplinas. Así que muy contento y con mucha ambición, sobre todo. A ver, comentamos un poquito cómo han arrancado las clases, cuánta convocatoria están teniendo. Contento porque creo que en lo que es el básquet y el vóley, por lo que estuve viendo, las mismas cantidades de deportistas se mantuvo. Se está haciendo una obra para mejorar las disciplinas y que se pueda aumentar la cantidad de deportistas. Por lo tanto, la competencia se puede mejorar y muy contento por eso. Pero parte de pretemporada, bueno, ¿qué haces? ¿Estás haciendo más hincapié con los chicos? ¿Qué es lo que también te piden ellos? Bueno, la idea es adaptar un poquito las prácticas al clima, ya que es bastante fuerte, pero siempre la idea es desarrollar una buena parte física, que es la que hoy en día no se tiene tanto por la sociedad tecnológica que vivimos. Así que la idea es darle una buena mejora física y técnica a los chicos para que tengan muchas herramientas a la hora de ser un deportista. Hablaba fuera de micrófono de una obra que están llevando a cabo también para ustedes. Una obra de un parabólico nuevo, donde las disciplinas, tanto el patín, vóley y nosotros, se van a dividir y vamos a tener muchas horas más de práctica, que es a lo que apuntamos, a un crecimiento deportivo. ¿Qué es para vos con los chicos trabajar? Siempre lo hablamos, ¿no? Pero te veo ahí trabajar y hay una conexión muy, muy fuerte, ¿no? Yo hice también el básquet acá. Y lo viví de una manera muy especial, junto con los profes y los que hoy en día son mis amigos, y quiero que para ellos sea lo más parecido o igual posible, que vivan todas las experiencias hermosas que tiene el deporte.